Hola, ¿qué tal? Bien, tenemos el siguiente problema, un poco de aplicación de lo que habíamos visto en el vídeo anterior. Y dice así: obtén el conjugado hermítico de una matriz y de un queten. Mira, esto es el número del vídeo, ¿vale? Bien, y tenemos esta matriz, una matriz 3x3, con el campo complejo y del queten. Bien, ¿qué había que hacer? ¿Cuál era la operación conjugado hermítico, por ejemplo, del ket? El ket. Vamos a empezar por el ket. Calcular el conjugado hermítico del ket es pasarlo al espacio de las bra. ¿Vale? ¿Cómo se pasaba al espacio de las bra? Pues filas por columnas, como en el fondo de la matriz, filas por columnas, conjugando todos los elementos, ¿se acuerdan? 2, el conjugado de menos 3i es 3i. 6. Bien, este sería el conjugado hermítico del ket. El conjugado hermítico de la matriz, lo voy a hacer un poco de golpe, pues yo creo que es fácil. Es cambiar filas por columnas, ponemos aquí la daga, conjugando todos sus elementos. Pues muy fácil. Primera fila, primera columna. 0, 0. Y menos i. Y 2i menos 2i. Segunda fila, segunda columna. Menos i, i, 0, 0. Y 2i menos 2i. Tercera fila, tercera columna. 2i menos 2i. 7i menos 7i. Y 0, 0. Bien, pues ya está. ¿Por qué? Y ustedes miran, ¿y por qué resulta que hay que hacer esto ahora de cambiar las filas por columnas y definir esta operación tan liosa aquí a cuenta de que? Pues mire, en el fondo, es porque resulta que hay una propiedad que veremos más adelante, que son los operadores, que hay un grupo de todos los operadores de mecánica cuántica que son hermíticos, es decir, que son igual a su conjugación hermítica. Y de este pequeño grupo, las cosas que la naturaleza se pueden medir corresponden a operadores hermíticos y tienen una serie de propiedades. ¿Por qué esto así? Nadie lo sabe, ¿vale? Nadie lo sabe, pero la energía, el hamiltoniano, la posición, el momento, el spin, todo lo que dé lugar a alguna medida cuántica tiene que verificar esta propiedad. Entonces, todo esto hay que estudiarlo. ¿Por qué? Pues porque esto ya es que es un. Son ya postulados de la mecánica cuántica. No sabemos por qué. Hay una mecánica cuántica de operadores no hermíticos, pero vamos, no me consta que haya tenido pues un aporte así como muy interesante, ¿vale? Venga.